están todos? Hoy vamos a hablar un poquitito de lo que venimos nosotros trabajando, ¿verdad? Que es la quiropraxia. La quiropraxia, en resumen, lo que yo voy a explicar siempre, es una rama, vamos a decirle, de la rehabilitación. Nosotros lo que trabajamos es el reposicionamiento o la reconstrucción del cuerpo según los desórdenes esqueléticos que puedan haber. Hay muchas veces que nosotros tenemos dolores que no salen de ningún estudio, que hacemos pruebas, no sale nada. Bueno, al final terminamos teniendo un desorden esquelético. Eso es lo que hoy vamos a mostrar acá con Dani. Vamos a hacerle una sesión express, ¿verdad? Para que pueda él sentir. Él ya sintió los beneficios de la quiropraxia. Totalmente. Después del caño, Dani, yo creo que tendrás músculo o Yo creo que estoy chueco ahora después del caño, así que me viene como anillo al dedo. Volver a reajustar todo el cuerpo, porque a veces me comentás también, Jorge, vos, que la quiropraxia es algo que uno se tiene que hacer con frecuencia, porque a medida que nosotros tomamos malas posturas, caminamos mal, o sea, obviamente eso se puede desajustar de nuevo y puede traer como consecuencias otro tipo de patologías o molestias o incluso hasta lesiones, ¿verdad? Así mismo, tal cual. O sea, las lesiones vienen por un desorden del cuerpo, ¿verdad? Lesiones musculares, a veces tenemos sobrecarga de un lado y sobrecarga del otro lado de manera cruzada y no entendemos qué pasa. Bueno, ahí la aplicación simple es que el esqueleto está girado, chueco. Está chueco, está, como dice, me dijo un paciente, está cané. Está cané, sí, mejor entonces, dicho, imposible. Hay que ir ajustando ciertas piezas y ver cómo se posiciona el paciente estando parado, ¿verdad? Porque todos los estudios y demás que se hacen siempre se hacen acostados, por eso que nos salen muchos desórdenes que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Se hacen, las pruebas que nosotros hacemos son en movimiento, estando parado y con un poco de carga. Ahí nosotros vamos detectando cuáles son los desórdenes, ¿verdad? Por eso que vienen los dolores muchas veces. ¿Te parece, Jorge, si arrancamos y nos mostrás hoy con el paciente Dani Willix, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a tocar y que vamos a mejorar, por sobre todo porque hoy traje la camilla y dos aparatitos. Exactamente, es muy importante saber, te vas a acostar acá, campeón, boca para arriba, es muy importante saber que hoy en día la mayoría de los pacientes sufre de tensión muscular. Sí. Entonces, lo primero, antes de tocar, siempre es ablandar un poquitito la parte del cuello, ¿verdad? Que es la parte que más se toca básicamente, porque los dolores que hoy más tenemos normalmente son dolores de cuello, ¿verdad? Por el uso de celular, por estar sentados. Ese lado creo que ahí se va a ver. Ese, ahí. Mejor. Por estar sentados, por manejar mucho, por pensar mucho, suma y al final se va tensionando todo. Se va tensionando todo y tenemos las famosas cargas emocionales también. Acá hay un patrón que no puedes subir, Jorge, un poquitito la mano ahí con el micrófono. Un patrón que no se maneja muy bien. Nosotros tenemos dolores musculares, como siempre les explico a los pacientes. Sí. Hay dolores musculares que son del trabajo, de la cabeza, estando agachada y demás, que es la parte posterior. Pero después tenemos un musculito que acá desnuda cuando nosotros somos o sensibles o tenemos problemas emocionales, que es este músculo que está acá. Ahí vamos a ver, ¿duele? Él es sensible. Sí, Entonces es sensible. Sí, Dani es sensible. Dani es sensible, es una persona que vamos a decirle, le afecta mucho lo externo, trata de ser buena persona y ciertas cosas que hay que ir... Confirmado 100%. Confirmado 100%, Antes de que le pregunte, ya será, porque el cuerpo habla. Bueno, sí. Síntesis, voy a bajar un ratito el micrófono. Sí, sí, sí. Acá te atajo yo, sin problema. Y le vas a acercar un poquitito acá el micrófono al cuello. Ok, le acerco el mío y vos seguís relajando. Entonces, básicamente empezamos o de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿verdad? Pero lo principal siempre es en esta parte, el cuello. Acá, movimientos suaves y ahí está. Súper. Y después vamos al otro lado. Movimientos suaves, ahí ya se ubicó algo y ahí otra vez. ¿Se escuchó algo? Yo creo que se habrá escuchado, Alito, porque sonó de lo lindo el cuello de Dani. Con esa corrección ya automáticamente el sistema nervioso empieza a bajar, empieza a relajarse, ¿verdad? Después tenemos otras técnicas. Esta técnica en la casa, sin ningún riesgo, sin nada, es simple. Una toallita detrás, ¿sí? Levantamos un poquito el cuello, agarramos con los deditos acá. Como la quijada estás atajando. Exacto. Y estiramos un poco el cuello. Una vez que nosotros estiramos, dejamos ahí. Y ahí empieza a relajarse el paciente. ¿Qué pasa? Ahí activamos lo que se llama el nervio vago. El nervio vago es el nervio que relaja. Controla los latidos, la respiración. Una vez que el paciente
se relaja, automáticamente nosotros podemos ir haciendo las demás correcciones, ¿verdad? En el caso de Dani, corregimos lo que es la parte del cuello. Ahora le vamos a corregir una parte que es muy importante. Solo que levantaste con la toalla y le apretaste estire. Acá los costaditos, la quijada. Solamente estire. Hay que hacer un leve estiramiento, un estiramiento muscular. Cuando vos estirás esa parte, la parte del cuello, automáticamente el sistema nervioso va bajando y el paciente se relaja. Eso después cuando tenemos un día ajetreado, muy cargado y venimos con un dolor de cabeza y no sabemos qué nos pasa. Bueno, perfecto, le pedimos a nuestra pareja, a nuestro hijo, o a alguien que esté en la casa que nos haga un poquitito de eso. Es una tracción simple, se estira nada más y el cerebro empieza a relajarse automáticamente. Siempre despacito si se va a hacer en casa. A ver qué más hacemos. Tenemos ahora lo que es el posicionamiento de la zona escapular. Acá le voy a mostrar a Dani, ya está durmiendo. Se relajó nuestro amigo. Espera, voy al otro lado. Ahí. Ahí, simple y fácil. Esta área. Ahí está. Esa área es una área que siempre duele. Siempre okay. Nos duele en la acá parte atrás. Escapular. Y estábamos así. Y vamos a tomar medicamentos y vamos a tomar esto. Vamos a hacer estiramientos. Si no se hace el ajuste en la parte de las costillas, que hace que la escápula vuelva a entrar, ese dolor no va a desaparecer. Y eso no sale tampoco en ningún estudio. Entonces, por eso que la quiropraxia es muy buena. Como ustedes vieron, no hay riesgo. No. Acá son movimientos muy simples y muy básicos que hacen que el paciente sienta automáticamente de entrada la relajación. ¿Cómo te sentís ahora? Demasiado relajado. O sea que enseguida parece que el cuerpo afloja toda esa tensión a medida que se va reajustando cada parte. Así mismo, el cuerpo al estar tensionado, tan tensionado durante todo el día, nosotros le damos un poquitito de relajación y una relajación tan profunda que automáticamente se empieza a desconectar. Imagínate en un ambiente más tranquilo, más claro, calmo. Claro, en silencio, con toda la atmósfera. Así que genial, Dani, relajado. Acá Jorge nos mostró también algunas técnicas que por ahí se pueden hacer en casa y siempre con un profesional para resetearnos, así, como dicen los muchachos siempre, que hace falta un poquitito. Así que muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy, como siempre. La gente, ¿cómo te puede encontrar en las redes? Siempre me pueden buscar en Instagram como Coach Jorge León. Yo les digo, la quiropraxia es algo que sana, el cuerpo sana por sí solo en muchas áreas y después tiene la parte de rehabilitación que se le encarga a los fisioterapeutas, kinesiólogos y demás, ¿verdad? Hay cosas simples que pero son áreas amigas. Son áreas muy amigas, trabajan en conjunto. ¿Tus redes?